Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a hablar referente a esta herramienta que es un expansor de tubo y en comparación con la herramienta que acostumbramos a utilizar o que yo acostumbro a utilizar, no sé si ustedes la han utilizado, que es similar a esta que va a aparecer por acá. Voy a colocar una imagen porque no la tengo a la mano ahorita. Es un expansor en el cual normalmente uno colocaba el expansor, le daba unos golpes con el martillo arriba, a veces utilizaba uno la prensa del equipo de Flair o simplemente con la mano y un guante y daba golpes. Sinceramente, ese expansor me parece bastante obsoleto ya porque terminaba uno siempre con la desagradable situación de que habías dado golpes al expansor utilizando la mano para sostener o utilizando la prensa junto con la mano para sostener la tubería. Y en realidad no es un expansor muy bueno. También está otro modelo de expansor, pero para este otro modelo necesitamos el taladro. O sea, tener el taladro a mano, una conexión eléctrica, utilizar la punta, expandir y luego, o sea, hacer un procedimiento bastante complejo. Y ese expansor es bueno, no digo que no es bueno, es bastante bueno, pero tiene ese tipo de contra, que es obligatorio utilizarlo con el taladro para que podamos expandir el tubo. Ahora bien, este expansor me parece a mí bastante bueno por el simple hecho de que es mecánico, o sea, es como un alicate, solamente cerramos y abrimos y él en su interior lo que hace es esto, abrir y como está dentro de la tubería lo va a expandir. Te les voy a mostrar cómo funciona y les diré que de los que he probado, de los que he utilizado, este es el que me parece mejor. Muchos dirán, ¿para qué será esto amarillo que tiene acá? Lo amarillo es para evitar que el vidrio que tiene la mesa se parta porque es un material bastante pesado y esta punta puede, al colocarlo, partir el vidrio. Se nota, se siente resistente. Ahora bien, vamos a mostrarles cómo funciona. Y espero que si aún no se han suscrito al canal, se suscriban, le den un like al video y comenten en la parte inferior del video qué tipo de expansor utilizan ustedes cuando van a hacer un trabajo para expandir la punta de las tuberías y hacer la soldadura. Vamos a ver cómo funciona este o cómo se utiliza. Bueno amigos, después de mostrarles cómo se utiliza el expansor, creo que no quedan dudas de que es una excelente herramienta. Si no la han comprado o la piensan comprar, en la descripción de este video dejaré un enlace hacia donde yo la compré, que es en Amazon, para que ustedes puedan adquirirla allí. Si no, con el nombre que aparece allí pueden buscarlo y comprarla. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.